Hola, soy Julieta Otero, soy trabajadora de la cultura. Me formé siempre en instituciones públicas y mi paso por la Universidad de Buenos Aires desde la Diplomatura de Dramaturgia fue muy importante para mí y es por eso y porque considero que esta universidad que nos enorgullece frente al mundo entero tiene que seguir y crecer cada vez más. Quiero manifestar mi apoyo a estas jornadas de lucha y resistencia que están haciendo y abrazar a nuestra querida UBA. Y les mando un abrazo emocionado y lleno de fuerza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Krum. Hola a todos, hola a todas. Bueno, quería en principio festejar el encuentro de estas tres cátedras de orientación lacaniana, de clínica de la urgencia y de psicopatología de musicoterapia y manifestar mi apoyo a la educación pública, a la universidad pública, que es tan pero tan fundamental para nuestro país y para todos y cada uno de nosotros. Abrazados en este encuentro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Llovino, yo soy actriz de la obra Antígona, en versión de José Watanabe. Quiero felicitar, celebrar el 10º aniversario de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura. Felicitar a todos los que lo integran, maestras, docentes, alumnos. Tuvimos el gustazo de tener un encuentro en la función donde teatro y psicoanálisis dialogaron, y esto es la educación pública, docentes que con pasión promueven el conocimiento, y esa es la calidad que estamos defendiendo hoy. Hoy fue, estoy grabando este video, la marcha en defensa de la educación pública, esa educación que nos hace crecer, que de las que todos tienen derecho a pertenecer y que es nuestra identidad. Así que celebro esta cátedra, mando un abrazo enorme a todos y todas y viva la educación pública y gratuita. Hola, hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Con mucha alegría damos comienzo a esta mesa que se titula Acompañamiento terapéutico en niños con patologías severas. En primer lugar, queremos agradecer a la doctora Inés Otelo por la oportunidad que nos dio de armar esta mesa. Y queríamos contarles que en esta mesa queremos compartir y abrir la discusión el trabajo que venimos haciendo en acompañamiento terapéutico en domicilio con pacientes con diagnóstico de autismo. Yo coordino un equipo de acompañamiento terapéutico hace muchos años y en el último tiempo la cantidad de demandas y de consultas por pacientes autistas en domicilio se ha incrementado de una manera exponencial, lo cual, si bien nosotros no somos un equipo que nos dedicamos específicamente al autismo, dado la cantidad de consultas, hemos intentado empezar a armar una respuesta con mucho estudio, mucha supervisión. Y bueno, un poco fruto de la mesa es dar cuenta de este recorrido que venimos haciendo. Dos detalles clínicos eran pacientes donde, bueno, la urgencia venía en relación al pedido de familias que nos pedían que resolviéramos su cotidianeidad, que se había vuelto insostenible, con hijos que estaban con crisis de excitación psicomotriz diarias y que no había forma de sostener una cotidianeidad de ese modo ni para el niño o el adolescente ni para sus familias. Y la particularidad también que nos pasó, por lo menos en los casos que a nosotros nos han llegado,
es que la mayoría de los pacientes tenían un montón de tratamientos. Tenían tratamientos de jornada completa entre centros educativos y equipos cognitivo-conductuales que venían con estrategias de aprendizaje, de habilidades sociales, estrategias de comunicación alternativas al habla, las famosas tarjetas de comunicador. Y el detalle clínico que encontrábamos, por lo menos en la clínica que a nosotros nos llegó, era que los pacientes rechazaban el uso del comunicador como medio de relacionarse con el entorno. Con estas coordenadas y orientados un poco en el detalle singular de cada sujeto, con mucha supervisión clínica y mucho estudio, que nos han acompañado la licenciada Araceli Martizotti y la licenciada Lorena Reisis mucho tiempo, hemos armado una lógica de intervención en lo cotidiano desde una mirada psicoanalítica y siguiendo el detalle singular de cada sujeto. Entonces, la idea de la mesa es presentar dos viñetas clínicas de nuestra propia práctica a cargo de acompañantes terapéuticos que han trabajado con estos pacientes. Algunos acompañantes ya no trabajan en el equipo porque son casi 8 años de tratamiento con cada uno y algunos están actualmente activos en el equipo. Afortunadamente pudimos armar un escrito que reuniera a casi todos los acompañantes que han trabajado a lo largo de todos estos años. Presentarán entonces las viñetas clínicas la licenciada Ana Nogueira, la licenciada Agustina Nájel, la licenciada Victoria Delgado, la licenciada María del Carmen Ceballés y estudiantes avanzados de psicología que trabajan en nuestro equipo. Bueno, Juan Ignacio Cebares hoy no pudo venir porque está en una urgencia que no pudimos relevarlo, de una urgencia de un acompañamiento, no pudimos. Idalis Deimonás y Macarena Buro-Chowitz. Y luego vamos a presentar una viñeta y luego abriremos a la discusión del comentario clínico a cargo de la licenciada Araceli Marchesotti, que va a comentar el primer caso clínico. La licenciada Araceli Marchesotti es licenciada en psicología, docente de psicopatología de la carrera de musicoterapia, maestranda en clínica psicoanalítica de la UNSAM, miembro de talleres de la Lata de Pausa para la atención de autismo y psicosis infantil de la EOL y supervisora en equipos de AT. Luego haremos la segunda presentación de la segunda viñeta clínica y lo va a comentar la licenciada Lorena Reisis, que es licenciada en psicología por la UBA, especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica, psicóloga de guardia del Hospital de Álvarez, docente de clínica de la urgencia en la UBA, examisora del Hospital de Día Mafalda para niños con espectro autista y supervisora también en equipos de AT. Dicho esto, doy comienzo a la lectura del material. Bueno, la primera viñeta es Santiago el percusionista. Santiago es un joven de 18 años. Su familia está compuesta por su mamá, su papá y su hermano mellizo. El pedido de acompañamiento para Santi lo realizó a sus 11 años de edad la psicóloga que lo atendió cuando era niño. Si bien en ese momento ya no se atendía con ella, se mantenía como referente para la familia en cuestiones relacionadas a su tratamiento. Con el tiempo, ese lugar lo fue ocupando la coordinadora del equipo de acompañamiento. La demanda de AT en ese entonces era para realizar salidas con Santi que habilitara tiempo libre para su madre, que se sentía agobiada por estar todo el tiempo a disposición de su hijo. Santi no se comunicaba mediante lenguaje oral. Dentro de su casa solía pasar horas caminando de un lado para el otro, golpeando continuamente paredes, puertas y sillas. El acompañamiento terapéutico fue diseñado conjuntamente con la familia y el equipo de AT, escuchando el pedido familiar y los intereses de Santi. Se organizó con una salida de 2 horas a una plaza cercana al domicilio, 2 veces por semana, con un recorrido siempre repetido al cual se iban agregando nuevas variables. Se estableció un tiempo dentro del paseo a la plaza para hacer un picnic. Tanto en la primera entrevista con los padres como en los encuentros con Santi se extrajo un interés del niño por la música, lo sonoro, los ritmos y los sonidos de la plaza.
interés que permitió anudar algún sentido a cierta estereotipía de Santi de golpear con las muñecas objetos. Como propuesta, desde el inicio del trabajo se introdujo un tambor hacia donde dirigir los golpes. Así sus golpes se transformaron en ritmos, significando ese sonido como percusión. Sensible a las diferentes cadencias rítmicas que emergen del barrio, podemos decir incluso que Santi tiene preferencia por algunas, que lo convocan más que otras, las cuales en el armado del circuito funciona como un elemento clave en la estructuración del espacio-tiempo. De a poco el tambor fue adquiriendo el valor de objeto autístico y comenzó a ser parte de los acompañamientos hasta hoy día. Así Santi se ganó la nominación de percusionista. Sus padres pasaron de manifestar que no hacía falta que le hablen porque no entienden nada, a referir que su hijo es muy vivo y entiende todo. Tenemos un músico en la familia, expresó un día emocionada su madre. Con el transcurrir del tiempo, su familia comenzó a tener un saber sobre Santi, sus intereses y preferencias, que gustosamente transmite cuando alguien nuevo lo conoce. Santi de a poco fue construyéndose un nuevo lugar en el otro con cierto brillo. A medida que Santi iba conquistando el espacio del barrio, se incluyeron traslados en colectivos a plazas cercanas. Esta nueva variable introdujo un cuestionamiento familiar de su estado de encierro y aislamiento y el armado de las salidas, que eso habilitó un armado de las salidas familiares durante los fines de semana. Los modos de acompañar a Santi se han ido construyendo y modificando a partir del pasaje por el dispositivo de varios acompañantes y los movimientos subjetivos que Santi fue realizando a lo largo de estos 8 años de trabajo. Hay cierto saber sobre los modos singulares e intereses de Santi y la dinámica familiar que cada acompañante, al entrar en la lógica del caso, va descubriendo. En tiempos de pandemia y aislamiento, el acompañamiento debió reestructurarse para sostener su continuidad. Las salidas presenciales fueron sustituidas por encuentros virtuales e intercambios de video de música. Se fueron implementando recursos tecnológicos para acompañar a esta familia en un estar cotidiano que desafiaba la rutina lograda hasta entonces. Su madre recibía los videos en su celular y los compartía con Santi. Una melodía específicamente rítmica y pegadiza, sin texto, pero a la que el AT iba incluyendo versos inventados relacionados con la acción o situación de ese momento de Santi, se convirtió en un recurso valioso dentro de este formato. La madre descubrió que Santi se mostraba receptivo al escucharla, deteniendo su deambular permanente y posibilitando momentos de intercambio social. Ella misma lo nombró el organizador de Santi y se la solicitaba al acompañante en las situaciones en las que percibía que su hijo se desbordaba en el espacio condensado de su pequeña casa, donde los únicos rostros que veían son los integrantes del núcleo familiar. Aquello que surgió como efecto del encuentro contingente entre Santi y su acompañante terapéutico en la presencialidad previa devino un recurso a mano en tiempos de pandemia. En las videollamadas, Santi participaba con su madre, iba y venía caminando mirando la pantalla. Había intercambios de fotos y videos entre los AT y la familia. Cuando algo lo convocaba en particular, Santi daba besos a la pantalla del celular. En una ocasión, en su casa, su hermano mellizo jugaba videojuegos y él lo miraba, sonreía. En una ocasión, su hermano le ofreció un joystick para compartir la partida. Santi lo tomó y probó la propuesta, instantánea que emocionó a su madre y lo filmó jugando juntos. Sobre el desenlace de la pandemia, la madre sorprendida reflexionó que para ella era impensable atravesar la cuarentena con su hijo todo el día en su casa y, sin embargo, con todas sus dificultades, fue algo posible. Al retomar progresivamente las salidas por el barrio, este nuevo interés de Santi por las pantallas dentro de su casa es retomado por los acompañantes, quienes utilizan los dispositivos tecnológicos para registrar fotos, mostrando videos de música o escucharla. Nuevo recurso que acompaña los recorridos y posibilita un modo de mirarse,
de estar, de participar, de interactuar con los otros y el mundo que lo rodea. En los encuentros con los acompañantes, Santi empieza a sostener la mirada cuando le hablan. De allí, nos muestra lo que más le interesa de lo que le proponemos. Y lo que no. Cuando retornamos a su casa, se tira en su cama, se saca las zapatillas y cierra sus ojos. Escucha las palabras y la música que se le ofrece. Y si se motiva nuevamente, se sienta de golpe y nos mira. No tiene lenguaje oral, pero no carece de lenguaje. Tiene una expresión singular de lo que presenta, lo define, le permite expresarse con el entorno. Esto es lo que nos permite complejizar y ampliar el dispositivo. Muchos acompañantes han caminado este camino con Santi. En el último pasaje de acompañantes, pensamos, como modo de sostener cierta presencia en la ausencia del acompañante que se despedía, la confección, a modo de youtuber, de videos instructivos protagonizados por este AT sobre algunas acciones cotidianas, como cruzar la calle, comprar en el kiosco, hacer el picnic en la plaza. La presentación de videos va poco a poco despertando el interés de Santi por el celular. Lo que puede verse allí, toca la pantalla, habilita elegir alguna canción de la playlist o capturar una fotografía. Entonces, sacamos fotos en el paseo y al volver a casa, vemos estas imágenes y repasamos a través de ellas el recorrido que realizamos. Esto último, en ocasiones, posibilita un intercambio con la familia contando algo de nuestro paseo. En una ocasión, la mamá, muy emocionada por cómo Santi miraba en la foto, le daba besos a la pantalla. Otras veces, Santi no se muestra interesado en este intercambio y recordamos lo sucedido en la intimidad de nuestro encuentro. El acompañamiento ha ido permitiendo un recorte de la singularidad de Santi que arma un otro modo en el cual es visto. Esto le propicia otro lugar en la trama familiar que, a su vez, le habilita a Santi la conquista de nuevos movimientos subjetivos. Actualmente, el acompañamiento se encuentra interrumpido por razones atinentes a la cobertura de la obra social. De todas maneras, se sigue acompañando a la familia con intercambios periódicos para colaborar con los movimientos burocráticos necesarios para el restablecimiento del tratamiento. Santi me toma de la mano para salir a pasear. Se ve que extraña los paseos con la T, refiere la mamá en el último diálogo que tuvimos. Bueno, buenos días. Bueno, primero que nada quería agradecerle a Carolina la invitación a conversar sobre el trabajo que hacen y sobre el caso de Santi. Primero quería hacer un comentario preliminar antes de hablar del caso, porque me interesaba destacar el valor distintivo que tiene el dispositivo de AT y de orientación psicoanalítica para sujetos caídos del otro social, porque supone una invención y una oferta de un modo de acompañar a los chicos y a las familias que son quienes sostienen en lo cotidiano y lo hacen en lo social, para producir un habitar lo social posible y singular. La presencia de un hijo o una hija con autismo o con una patología severa puede conducir a un encierro profundo, dramático a veces, al que puede sucumbir la familia toda. Algunos abordajes terapéuticos proponen métodos que se basan en transformar todo el hogar en un dispositivo de tratamiento y entrenar intensivamente a la familia en estrategias de estimulación y de aprendizaje. Los padres corren el riesgo de volverse auxiliares terapéuticos de los hijos y quedar extenuados ellos en esta tarea y los chicos también. Creo que hay que tomarlos con cuidado porque estos métodos pueden reduplicar el encierro. O como es de uso corriente, tal vez menos en nuestro país, pero en otros países, como en Estados Unidos o en algunos países de Europa,
las ofertas de abordajes de distintas orientaciones, donde se trabajan con los chicos a tiempo completo, al modo de instituciones con internación o como lugares de vida. Por eso me parecía importante arrancar resaltando el valor del dispositivo AT, que se las arregla distinto para ofrecer esta alternativa al encierro y posibilitar al sujeto y a su familia una salida novedosa para evitar lo social, decía, de manera singular y posible. Los chicos circulan distintos espacios y actividades y creo que el dispositivo construye entres, entre la casa y la plaza, entre el kiosco y el almacén, entre los miembros de la familia y el sujeto que se acompaña, entre la familia y los acompañantes. Creo que este entre hay que pensarlo como un espacio de goce que localiza y que distribuye y permite un alivio, una salida del encierro o equivocar el destino trágico que podría implicar el encuentro con un diagnóstico. Voy al caso. Originalmente le había puesto momento cero, pero después lo cambié a primer movimiento, porque creo que hay un primer movimiento en el cero. La urgencia en la madre y una indicación ética: no dejar solos a los padres frente al hándicap de su hijo. Esto es una frase que tomo de Eric Lorán en La batalla del autismo. Hándicap es un término que usa mucho, es un término inglés que busqué la traducción y aparece la desventaja, el obstáculo, el tropiezo, que me parece quizás una mejor manera de traducirlo. En Argentina tenemos el significante de la discapacidad. La madre dice, se siente agobiada por estar todo el tiempo a disposición de su hijo. Una urgencia que se localiza del lado del sujeto madre, en el encierro de la madre y el hijo, que seguramente podremos encontrar también en la familia, en la singularidad con que cada miembro participa de lo familiar. Santiago pasa horas caminando de un lado al otro, golpeando continuamente paredes, puertas y sillas. No habla y no le hablan porque no entiende nada. Eso lo sabemos después, como dijeran sus padres. Una situación difícilmente soportable. Es el sujeto madre entonces quien realiza el llamado, quien está en posición de poder hacerse escuchar. Y hay ahí una primer profesional referente para la familia que acoge, que escucha y que orienta ese llamado, que es el que precipita en la demanda de AT para Santiago. El pedido de una salida. Que haga salidas con Santiago, para Santiago y para la familia. Un segundo movimiento, que lo llamé de la iteración a un itinerario. La atención al detalle que orienta a los AT permite leer lo que itera para darle un tratamiento. Eso que se repite igual a sí mismo, sin diferencia, que surge como lo más primario, un hacer en lo real que intenta extraer una letra sin conseguirlo cada vez. Iterar significa estar siempre en el inicio, a diferencia de la repetición, como encuentro de lo que retorna en el camino, encuentro con la diferencia. El mundo del sujeto es un mundo pequeño, escasamente poblado y replegado sobre sí. La defensa primitiva se cierra sobre el sujeto y lo deja solo en su armadura. Paredes, puertas, sillas y su muñeca que golpea de continuo. Un flujo fónico sin cortes. La voz y la mirada sin constitución. El otro exterior. Para poder tener un cuerpo es necesario contar con bordes. Los AT leen que en el golpeteo que realiza Santiago hay un trabajo, intento de extracción, y hay un punto de interés inicial en el sonido que produce.
El sujeto está concernido ahí. La estrategia que diseñan se sirve de ese trabajo del sujeto, interviniendo en el continuo sonoro inicial y acentuando la dimensión de lo rítmico y de las diferencias sonoras. Una primera oferta. Se le propone incluir un objeto que no estaba antes en el mundo del sujeto, un objeto nuevo que necesita ser aceptado para poder existir. Se trata de un instrumento de percusión, un tambor, que consiste en una caja de resonancia que encierra un vacío interior necesario para producir tal resonancia a partir de la acción de golpear en él. Y un primer consentimiento. Santiago acepta la oferta del tambor, lo incluye en su mundo, lo deja entrar. Se apropia de tal modo que este tambor lo acompaña hasta hoy, adquiriendo valor de objeto autístico, dicen los AT. Este movimiento supone acompañar al sujeto en su construcción defensiva, la construcción de un borde a partir de un primer punto de inserción libidinal en el objeto autístico, elemento externo que se recorta en este caso a partir de consentir a la oferta del otro. No era un objeto que estaba en el entorno. El tambor es un objeto original, ofertado en función de atender al detalle que se expresa en el hacer propio del sujeto. Dotado entonces de este objeto que intermedia su relación al mundo y que le permite localizar el goce en torno de las cosas que suenan, el dispositivo AT fuerza dulcemente a dar un paso más y a explorar el mundo cercano y sus variaciones sonoras. Así diseñan caminatas por el barrio, por la plaza, y pronto toman colectivos para ir más lejos en estos recorridos. Los AT se hacen partners reales del sujeto y lo acompañan en la construcción de su posición. Al compás de los movimientos que va haciendo Santiago, su familia hace los suyos. Aparece un sentir de otra manera respecto de Santiago. Es muy vivo y entiende todo. Tenemos un músico en la familia. Nuevos modos del decir familiar acerca del sujeto. La familia se cuestiona por su propio aislamiento y se habilitan salidas familiares. Dicen los AT. Construyen un saber sobre Santi que de a poco fue haciéndose un nuevo lugar en el otro con cierto brillo. Propongo entender este cierto brillo, no en el sentido fálico, sino el brillo que añade el deseo. Un tercer movimiento. Del encierro a otro objeto y otra salida. Rápido. La pandemia y el encierro impensable irrumpen en el orden armado y fuerza sin dulzura, esta vez, a inventar otra vez, otro modo de acompañar al sujeto y a la familia. La urgencia es otra. Tiene paradójicamente alguna salida. Otra oferta, entonces. Encuentros virtuales e intercambios de videos de música, atentos a sostenerse en el detalle al que Santiago se engancha. Sostienen el acompañamiento. La madre recibe los videos que los AT componen y los comparte con Santiago. Algo para compartir. Esta intervención implica no solo un tratamiento de lo insoportable, de lo que hubiera sido impensable, también produce un reencuentro con el hijo, en posición de sujeto autista, no de objeto insoportable, y permite un nuevo lazo con la madre y con la familia. Otro consentimiento. La madre descubre que Santi es receptivo a esta oferta. El celular con las imágenes y sonidos producidos por los AT se inviste libidinalmente y a través de esto al otro encarnado que se imagina tras la pantalla. Enorme movimiento de nueva inserción libidinal que supone el trabajo de un imaginario en ciernes. La mirada comienza a localizarse de un modo inédito hasta ahora para dirigirse de pleno a un objeto
electivamente erotizado que porta la presencia imaginada del otro partener, transferencia a manos del autista. Mira ahora jugar videojuegos a su hermano, que ingresa junto con el dispositivo condensador en su mundo de una manera nueva. El hermano queda impregnado por el interés por el objeto y su invitación a jugar juntos alcanza a poder ser escuchada por Santiago. Recorte de la voz, recorte de la mirada, que aunque no se extraiga, se localiza y permite al sujeto una apertura nueva al lazo. Santiago, una vez más consciente, juegan juntos, emoción de la mamá. En la vuelta a la presencialidad del encuentro de los cuerpos y retomar las salidas, este nuevo objeto queda incluido también para intermediar la mirada y los intercambios, el mundo que lo rodea, nuevos entres que amplían el circuito sujeto otro. Me toma de la mano, extraña a la T, dice la mamá, es decir, le da a la mamá una referencia para situarse en su relación al hijo. Para concluir, de una atmósfera agobiante a una atmósfera deseante. Creo que el dispositivo de AT puede entenderse como una versión de la práctica entre varios, pero sugiero, sin el recurso a la institución como lugar físico, que se ofrece como partner del sujeto y la familia, acogiendo entonces las invenciones circulares para agujerear lo que de la atmósfera familiar puede tornarse asfixiante e irrespirable. Cito a Antonio Di Ciaccia: para que un cuestionamiento analítico pase al sujeto, es preciso primeramente que una atmósfera de deseo lo envuelva. Es preciso, pues, crear y recrear este ambiente que llamaré atmósfera deseante. Agrega, es necesario que este encuentro se multiplique, se refracte, se desplace y que se repita infinitamente para que esta atmósfera de deseo se implante. Pasamos ahora a la lectura de la segunda viñeta. La segunda viñeta se llama Armados y rearmados con el detalle de lo singular. Lucas tiene 14 años. En el momento que se pidió el acompañamiento, el niño tenía 8 años y presentaba un cuadro de insomnio y episodios de excitación psicomotriz diarios. Lucas se despertaba todos los días a las 5 de la mañana y exigía que lo llevaran a pasear. Cabe destacar que una negativa a hacerlo desencadenaba una fuerte crisis con gritos y descarga motriz que solamente se detenía cuando uno de los padres accedía a la salida. Al comienzo se evidenciaba que la forma de comunicarse de Lucas se reducía al balbuceo, ruidos o gritos y llantos. No hablaba. Si quería algo específico, se movía y buscaba sin solicitarlo. Si se emocionaba, corría de un lado al otro y saltaba. Sus límites físicos eran los muebles o las paredes. Las puertas no representaban para él un obstáculo si podía abrirlas. Debido a que su actividad favorita era salir por el barrio para comprar golosinas, el acompañamiento se organizó basado en este interés, con un recorrido dirigido por Lucas. Realizaba una secuencia de entrar en 2 o 3 kioscos o supermercados, elegir golosinas y comprarlas en cada lugar. El siguiente paso era detenerse en una plaza o entrada de edificio, donde ordenaba las golosinas por orden de compra y las filmaba con el celular antes de abrirlas y probar cada una de ellas. Estos videos eran vistos repetidas veces cuando volvía a casa. En las primeras salidas, Lucas corría sin pausa por las veredas de su barrio, bien conocido y transitado por él. Si a su paso aparecía una puerta o un portón entreabierto, no vacilaba en entrar. Su acompañante corría detrás suyo para detenerlo o, en su defecto, dar las explicaciones necesarias a los dueños de la casa. Los perros que ladraban de repente frenaban abruptamente su carrera. Esperaba al acompañante para cruzar este frente y retomaba la velocidad inicial. Una de las dificultades iniciales consistió en acotar las salidas y frenar a Lucas cuando él quería seguir corriendo en una dirección.
En cierta ocasión, la acompañante propuso esperar para cruzar la calle, poniendo su cuerpo entre Lucas y una avenida transitada por autos y colectivos a toda velocidad. Lucas solo quería ir al almacén de enfrente a comprar. Al presentarse este obstáculo, gritó y lloró, se tiró al suelo. Un policía trató de intervenir, amenazando llamar a una ambulancia, mientras la acompañante intentaba explicar lo que sucedía y le solicitaba al policía que los ayude a cruzar la avenida. Frente a esas situaciones, desde el equipo se consideró necesario incluir dos acompañantes simultáneos para orientar y regular los recorridos, ya que cambiar sobre la marcha el camino decidido por Lucas en un principio era difícilmente aceptado. Con dos ATC en escena, se abrió la posibilidad de cambiar la dirección en el medio del recorrido. Cuando un acompañante corría delante de Lucas hacia otro lado, por ejemplo, había que cambiar de ruta para ir a buscarlo. También se incluyó dentro del recorrido el paso por una plaza, jugar en los juegos, el estar en el mismo espacio físico que otros niños. El acompañante jugaba con él en el sube-baja o lo recibía debajo del tobogán. De ese modo se incorporaron las canciones en el recorrido, lo cual muchas veces resultaba difícil de realizar. Para poder cruzar las avenidas se implementó el registro del semáforo, el conteo de los segundos para que cambie el muñeco blanco que nos habilitaba para cruzar del otro lado. Dado el interés específico de Lucas por el celular, este se volvió un objeto de suma importancia en sus paseos y salidas. Mientras corría por las calles, iba filmando el piso. En una oportunidad, mientras filmaba el piso de una iglesia, la acompañante le subió el celular hacia los vitrales de la iglesia. Intervención no calculada que produjo que a partir de ese momento Lucas empezara a filmar las ventanas, puertas y otras cosas que encontraba a la altura de sus ojos. Con el transcurrir del tiempo de trabajo, se volvió a salir de a un acompañante por vez, logrando que Lucas caminara o corriera en determinados espacios según fuera posible. Durante el paseo se detenía a sacar fotos de su recorrido, las cuales miraba en su casa al volver y su familia observaba y celebraba. La mejoría notable de Lucas tuvo como efecto que la familia cambiara la orientación terapéutica, TCC, por un tratamiento psicoanalítico. Desde su espacio de análisis se trabajó la función de la escritura mediada por el objeto tecnológico. Escritura que luego se incorporó en el trabajo del acompañamiento terapéutico. En los momentos en que Lucas reclama algo, el AT le ofrece su teléfono para que él pueda escribir qué es lo que quiere. Por ejemplo, las golosinas que quiere comprar. También redacta los lugares a donde quiere ir. La escritura también se convirtió en un medio que la familia utiliza en su interacción con Lucas. Su padre lo nombra el chateador. En el momento de aislamiento preventivo y obligatorio del año 2020, un acompañante terapéutico se incluyó también en el espacio de análisis por videollamada, trabajando en conjunto en forma presencial en el domicilio. Lucas observaba la pantalla, sacaba punta a los lápices, copiaba palabras en la pizarra compartida del encuentro virtual y a partir de estos encuentros sus balbuceos comenzaron a circunscribirse a una intención comunicativa. En los paseos siguientes el acompañante utilizó la misma propuesta de imitación, pero en esa ocasión de forma oral. Nombraba a los integrantes de la familia y Lucas repetía. A partir de estos nuevos movimientos subjetivos de Lucas, que empezó a usar palabras para comunicarse, su familia manifestó algo impensado hasta ese entonces, tener la esperanza de que Lucas algún día hable. Con el correr del tiempo, la entrada de Lucas a toda puerta que encontraba abierta dificultó el circuito del paseo y se decidió construir un nuevo espacio para estar en su casa. Para ello, se sancionó el quincho como espacio predeterminado de la casa, elegido exclusivamente para el desarrollo de los AT.
También se propusieron las 2 horas de acompañamiento como tiempo de estar con los acompamigos. Y de decirle chau a mamá, al menos por un rato. En estos encuentros se fueron recortando palabras significativas para Lucas que se registraban en el cuaderno de la T. También se apostó a un tratamiento posible en el armado de la imagen a partir de grabar diversos videos de TikTok llamados Challenge. Estos Challenge fueron tomados de otros videos similares de YouTube que eran de interés para Lucas, donde YouTubers muestran la apertura de paquetes de golosinas, entre otros. Para grabar los Challenge, los ATs hablaban repitiendo el mismo speech cada vez. En el día de hoy, con Lucas vamos a... De este modo, Lucas era incluido e invitado a realizar una acción en conjunto con otros, dentro de una rutina conocida donde la palabra no se dirigía directamente a él, sino a un público en general. Esta propuesta fue recibida con gran entusiasmo por Lucas y le permitía habilitarse a realizar algunas acciones mirándose en la cámara o lanzando algunas vocalizaciones sin que esto se le tornara un momento angustiante. Hoy en día, varios ATs se han despedido y nuevos comenzaron. La irrupción de la pubertad ha desarmado las coordenadas del circuito que le permitían a Lucas orientarse en el mundo. Apostando a un nuevo rearmado en estos momentos difíciles, trabajamos a partir de su actual interés por el rompecabezas, el collage, las imágenes y la escritura. Recurrimos nuevamente a la inclusión de 2 acompañantes en simultáneo que posibilite una circulación de la demanda que no se dirija directamente sobre él. Apuesta a acompañar nuevamente su invención singular de estar en el mundo, incluyendo esta novedad corporal que trae la pubertad. En eso estamos. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias Carolina por la invitación y al equipo. Voy a ir por ahí un poquito más rapidito, estamos medio justos de tiempo. Bueno, es un caso que conozco hace tiempo, me encanta siempre la invitación de Carolina a trabajar con estos casos, que es un desafío y una exigencia, ¿no?, de conceptualización. Voy a intentar articular en el comentario 3 temas. El acompañamiento terapéutico, la urgencia y el autismo. Entonces, voy a empezar haciendo una lectura retroactiva del caso y voy a partir del punto de urgencia actual que en el material sitúan en relación a la pubertad. Me gusta que usen el término pubertad porque el término adolescencia es una construcción. Como citó a Freud, la redición del complejo de Edipo, ¿no?, la puesta en acto de la sexualidad, mientras que la pubertad hace referencia más a una etapa del desarrollo. Así que me parece que está bien usar esa definición. Mi hipótesis en este punto es que el ordenamiento en la vida de este sujeto se desorganiza a partir de una irrupción de goce que podemos leer como urgencia. Es algo a nivel del cuerpo, y después veremos a qué nos referimos con cuerpo, que produce este nivel de desorganización. Por el lado del acompañamiento, me parecía importante situar algunas cuestiones o algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se acompaña? ¿Cómo se orientan las intervenciones? ¿Y cuáles son los límites del acompañamiento? En relación al primer punto hay que situar, el de la que se acompaña, que se trata de acompañar los movimientos subjetivos y sus consecuencias, así como también los momentos de urgencia del sujeto y la familia. Esta formulación de acompañar los movimientos subjetivos implica tomar una posición, leer que allí hay un sujeto y es una apuesta sostenida por el acompañante. El caso comienza diciendo: exigía que lo llevaran a pasear. En esa frase ya hay una lectura, una interpretación, es decir, que hay un sujeto que quiere algo del otro. El segundo punto, el de las intervenciones,
Me parece sumamente importante ubicar el trabajo interdisciplinario en estos casos con todos los profesionales que intervienen, especialmente con el analista del sujeto, cuando tenemos la suerte de que haya un analista interviniendo. En este material incluso ubican cómo en la pandemia el AT se sumaba a las sesiones. Entonces, la presencia del acompañante terapéutico ya es una intervención y se orienta en el mismo sentido que la dirección de la cura. Que desde el acompañamiento se haga una lectura del caso permite intervenir con una orientación. Por ejemplo, se ubica cómo en un primer momento las intervenciones apuntaban a introducir una pausa, una discontinuidad en el desenfreno del sujeto. Introducir un detenimiento que le permita el armado de un circuito que el sujeto recorrerá una y otra vez apuntando a su ampliación. Al mismo tiempo, esta operación apunta a acompañar al sujeto en el armado de un límite, un borde que en el inicio ubican eran los muebles, las paredes contra las cuales él rebotaba. Acá introduciría entonces un tema que me parece que es dificultoso siempre en relación al autismo y es la noción de cuerpo. Y el cuerpo es algo que hay que llegar a tenerlo. ¿Por qué requiere de una operación psíquica? En el autismo se propone el cuerpo como un montaje en relación a un objeto real. Eric Laurent plantea en La batalla del autismo que el cuerpo del sujeto autista está con el objeto en una relación, tanto de pegarse como de expulsarlo, pero es inseparable del cuerpo del sujeto. Entonces, este objeto primero exterior es tomado en el interior de un montaje del cuerpo más un objeto fuera del cuerpo. Se trata de la imposibilidad de la extracción del objeto A. El objeto autista produce un neoborde como suplencia del objeto A no extraído. Así lo plantea Silvia Tendlers también. Esto produce un cierto armado del cuerpo que tiene un efecto pacificador. Me preguntaba si en este caso el celular podría pensarse de este modo. Por un lado, porque permite la construcción de una imagen, de una localización de la mirada mediatizada por la pantalla. Por otro lado, y en el mismo sentido, funciona como mediación respecto de la palabra y le permite al sujeto hacer uso de la misma sin convertirse en sujeto de la enunciación, posición que el autista rechaza, plantea Malevalen más bien verbosos. En cuanto al último punto, los límites de la T, se encuentra más articulado también a lo que venía desarrollando, se articula al punto anterior, en tanto no son los responsables de la dirección de la cura, aunque sus intervenciones la acompañan. El lugar del acompañante es un lugar a construir en función de cuánto el sujeto autista tolere su presencia. Para concluir, vuelvo al inicio de este comentario. La urgencia actual pone a prueba esa construcción del sujeto y produce una desestabilización de una cierta homeostasis a la que el sujeto había arribado. La irrupción de goce desarma ese borde que el sujeto había construido. El trabajo de la T se relanza orientado a acompañar al sujeto en una nueva invención para la vida. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y los comentarios de Araceli y Lorena. Estamos con poquito tiempo, pero bueno, abrimos a la discusión, a las preguntas, a los comentarios. Bueno, en principio agradecerles porque me pareció preciosa la mesa. Tenía que ser así además, así puesta. Y quiero destacar dos cosas, que una, hoy escuché justo las mesas de autismo y después de niños,
y me parece que esta mesa articula muy bien toda esa serie, ¿no? Que después, bueno, por ahí si podemos armar la publicación haremos conversar todos estos trabajos. Pero me parece una maravilla y uno lo naturaliza, porque acá en Independencia y en Irigoyen pasan estas cosas, y es que se arme una mesa en la universidad pública, en la Facultad de Psicología, para pensar este dispositivo que no creo que en ninguna otra facultad del mundo tengamos un espacio para pensar algo que además me parece sumamente valioso, porque solo ustedes, que son muy jóvenes, se animan a ir por la calle con un nene que se puede tirar debajo de los colectivos. El deseo, y que tampoco es, ¿no? Tampoco es irresponsabilidad, pero digo, es un deseo, pero también capaz de vencer obstáculos que después de cierto tiempo uno ya no se animaría. Y lo digo esto para... siempre pensé que era... Yo trabajé siempre en sala de internación y me parecía siempre mucho más difícil esta tarea que estar en la institución, ¿no? Porque digo, hay que tener como una capacidad de decisión, de flexibilidad, de firmeza, de decisión, ¿no? Realmente fundamental. Acá se valora lo que pensamos siempre para la psicosis, que es el trabajo entre varios, estos dispositivos que se van haciendo cada vez. Entonces, bueno, me parece precioso como lo presentaron, los comentarios, el trabajo de ustedes, pero además, no sé, celebro que tantos estudiantes de psicología que toman la posta, se animan, y se animan a pensar la clínica desde adentro, ¿no? Una clínica tan difícil como es la clínica del autismo, de la psicosis o de estas patologías severas. Así que bueno, nada, quería agradecerles esto y destacar que uno lo naturaliza, pero no creo que en muchos lugares del mundo se dé un espacio para pensar esta clínica. Así que bueno, gracias. Bueno, quería agradecerles la mesa, la verdad que nos enseñan un montón porque uno está muy acostumbrado a escuchar del trabajo de la T. Pero a mí me parece que en esta mesa lo valioso es el aporte que hacen al hacer un esfuerzo de formalización. Estamos haciendo clínica, porque la T siempre está en la trinchera poniendo el cuerpo. Pero el equipo nos muestra el trabajo haciendo un aporte al psicoanálisis y el psicoanálisis tiene una herramienta más para mostrarse y mostrar su efectividad. Les agradezco, conozco el equipo en lo general y en lo particular, se los agradezco de todo corazón, trabajan desde el deseo, con mucha responsabilidad, y además de eso, con un nivel ético que recomiendo. Acercarse a ellos si es que lo necesitan. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario más o... Que me quedé pensando si digamos si se puede tomar estos modos de intervención el mismo hecho de que ya haya una T que lo haya alojado, ¿no? Porque pensaba, digo, de repente quizás el contexto familiar en ambos casos de la viñeta parecía que por la sobrecarga que tenían en la familia no se podía plantear eso, ¿no? De que lo miren desde otro lugar. Entonces digo, ¿eso se lo puede tomar como una intervención el mirarlo, alojarlo ya? No sé si alguno de los acompañantes quiere responder. Está buena tu pregunta. No te veo. Espera,
Me parece buenísima la pregunta porque es eso, ¿no? Es llegar a una casa, ¿no? Irrumpir en la cotidianidad de esa casa, de cómo está todo armado, de esos goces que circulan en esas casas, ¿no? Y cómo ya la presencia de alguien externo, ajeno a eso que circula todos los días, pone algo distinto. Porque uno va con este deseo, va con ganas también. Y eso contagia, ¿viste? Ya estar ahí como predispuesto contagia. Así que se va armando desde ese lugar, me parece. Buenísima tu pregunta. Sí, yo agregaría a lo que trae Agus que, por supuesto que estar ahí ya produce una presencia, pero es una presencia con una orientación, porque me parece que por estar ahí solo, si bien hay efectos, creo que sí hay una lectura, digo, estas crisis diarias, que era insostenible, se fueron apaciguando, digo, se pudo armar un espacio vivible, digo, para la familia, para el paciente, entonces, pero no es sin una orientación. La verdad que hace casi 10 años que venimos estudiando muchísimo para poder acompañar cada semana, porque es diario, no es casi nuestro acompañamiento, dos veces por semana, pero estuvimos estudiando muchísimo y supervisando muchísimo para poder no estar de cualquier modo. ¿No? Me parece que sí. Sí. No es lo mismo un cuidador, un acompañante. Exactamente. Sí, además desde una cierta perspectiva, el acompañamiento ya es una intervención en sí misma, según cómo se piense, ¿no? Esta diferencia entre un cuidador y un acompañante. El acompañante tiene una función pensada en la lógica del caso. No, no está suelto eso. Me entusiasmo, pero ya me conocen. Pero a partir de tu pregunta, me quedé pensando cómo entrar a la familia tiene consecuencias que vos leías en ese pasar de no entiende nada a un músico, tenemos un músico. Digo, esto es efecto de una intervención, articulándolo con el trabajo que de la mesa anterior, en el cual creo que, bueno, Bianca creo que había presentado, la cuestión de cómo a veces acompañar a una madre o a unos padres desde una lógica, pensado, supervisado, conceptualizado, puede transformar justamente el lugar que ocupa el niño en la familia, para el hermano. ¿No? En otra jornada de Tendra yo había escrito sobre la cuestión de lo fraterno, ¿no? Con el hermano que no es autista ni es psicótico, bueno, cómo también la distribución de los goces ahí, ¿no? Y el acompañante dentro de la casa, pero bueno, justamente, no de cualquier modo, no como cuidador, me parece fundamental, ¿no? Cómo cambia el lugar del niño en una familia a partir de la mirada de los otros, ¿no? Bueno, creo que estamos. Bueno, muchas gracias a todos.